verdad que esta es una muestra más de tantas que ya hemos recibido de un gobierno provincial presente en todo el territorio de la provincia de Santa Fe, no solo por sus funcionarios atentos a lo que pasa, a lo que sucede, sino también con respuestas y acciones muy concretas, como la que vamos a hacer partícipes hoy, ¿no? Una entrega de aportes para 18 clubes de una amplia región, donde a partir de eso el gobierno de la provincia de Santa Fe nos va a estar apoyando, las instituciones que tanto hacen por la inclusión, por la igualdad de oportunidades, que tanto contribuyen a que nuestras comunidades tengan un mejor presente y un futuro mucho más esperanzador. Comenzó algo así de 60 clubes, participaban del mismo y son 165. Eso motiva que por allí el aporte de este año, que ya lo recibió el año pasado, no sea un monto superior, sea un monto equivalente. Hablábamos con el ministro que habría que pedir este año en el presupuesto, que ese porcentaje previsto se incremente, pero eso también es bueno y marca, y el esfuerzo que se hace de acompañar muchas veces a los clubes para que regularicen su situación con personas jurídicas, con su presentaciones de balance, afortunadamente permite que mayor cantidad de clubes se incorporen a este programa. Los clubes, las escuelas, los profes de educación física, es decir, en conjunto, a muchas instituciones intermedias que también trabajan, nos permite que hayamos más de duplicado la cantidad en pocos años que tiene este Santa Fe Juega durante las Olimpiadas. Por eso, no es casual tampoco que el gobernador a nivel nacional se tomó la decisión forma muy brusca de la eliminación de subsidios tarifarios, es inmediatamente aumentamos el subsidio para los clubes que haya aplicación de tarifa eléctrica y agua al 50%, incluso se llevó a todos los medidores, hasta había algún tipo de restricción, y fundamentalmente pues, la importancia que tienen que los clubes estén abiertos, ¿no?